Buenas noches, bienvenidos a nuestro Zacatrus Lúdico, una semana más. Esta semana tenemos novedades, unas poquitas y además mucho más pequeñas de lo que teníamos hasta ahora. La opinión de los juegos probados esta semana, nuevamente vuelven a faltar algunos, pero bueno, vamos cogiendo ritmo y os comentaré los kilómetros cero que se marchan esta semana de nuestra estantería y que tendréis disponibles en, en breve. Así que, sin más, arrancamos. Pues arrancamos con Roll y Expansiones. Roll, tenemos un nuevo libro de Roll que nos trae, no solo Roll, que se llama Now We All, y un libro bastante grueso, en buena edición, que además viene acompañado por una guía de inicio. Veremos esta semana qué nos depara este libro. Decir que el libro viene acompañado y se vende por separado de la pantalla de máster, la pantalla de director de juego, para poder, eh, digamos, eh, utilizarla para proteger los secretos del máster. Como digo, se vende por separado y tenemos una expansión una expansión muy esperada la primera expansión de Arkham Horror tercera edición de hecho el juego se ha reimpreso vuelve a estar disponible el juego base de Arkham Horror tercera edición y llega esta nueva expansión primera expansión en una caja pequeña que se llama Noche cerrada nuevos investigadores nuevo, algún primigenio nuevo bueno veremos esta semana qué nos aporta y qué, qué digamos qué complementa este Arkham a ver si son las cartas que se echaban en falta en el propio juego base Decir que para fundar las cartas, que son muchas de este juego, necesitaréis 80 fundas. Trae 80 cartas en formato mini USA y 159 en formato USA. Así que ya veis un buen montón de cartas en esta, en esta expansión, que como digo, ya os contaremos exactamente qué aporta. Así que no hay más en cuanto a rol y expansiones, vamos a abrir las novedades. Cerbero, este juego que nos traen los amigos de Tranjis, dice aquí de 3 a 7 jugadores, 45 minutos y 10 años o más, que viene en una caja grande y que trae, por cierto, una cuna estupenda y también un detalle curioso que os cuento después. Lo primero, al abrir esta caja encontramos pues unos tablerillos que forman el camino de Cerbero, tanto unos tablerillos cuadrados como unos un poquito más alargados, unas fichas de, de barco y también de, de puente. Un montón de cartas, tenemos cartas de varios, de varios tipos, de hecho son todas cartas grandes, 81 cartas en formato Ocean, pero varios mazos distintos. Y tenemos un dado de 6 caras, muy chulo, y también unos cuantos Mipels muy simpáticos, incluyendo por supuesto el Mipel de Cerbero, no podía faltar ese perro de tres cabezas que guarda los infiernos. ¿Seremos capaces de escapar de Cerbero? Os decía que trae un detalle muy curioso, y es que viene una hoja con pegatinas, que son medallas. ¿Y para qué sirven esas medallas? Bueno, en el lateral de la caja, por dentro, no aquí, sino en el interior. Vienen una serie de retos y si vamos consiguiendo los retos podéis ir pegando las medallas en el lateral de la caja para presumir de caja llena de medallas. Vamos a abrir otro. Sevilla 1503, un juego que viene en una caja pequeñita, pero que trae bastantes componentes y además dice aquí que incluye una mini expansión, rebeldes y modo palacio. En el lateral, de 3, a 5 años, perdón, de 3 a 5 jugadores, 10 años o más, y de 30 a 50 minutos, que no son pocos para esta caja pequeña. Dentro de esta caja tenemos, bueno, pues lo principal son cartas. Básicamente tenemos un buen montón de cartas en varios mazos. Hay 10 mini euro, muy pequeñitas, y 115 en formato Ocean. Tenemos unas pantallas de, de jugador que ponen Sevilla 1503, unas, son pequeñitas, unas pantallitas pequeñas. Unos tablerillos, entiendo que también para los jugadores, un blog para anotar puntuación. Y tenemos fichas, fichas de cartón, una ficha de timón, pre previsiblemente la de jugador inicial, y un montón de fichas de moneda, valores 1, 2, 3, algunas con una raspa de pescado, porque esto básicamente parece que va de apuestas, pero lo veremos esta semana. Tenemos aquí una reedición de un juego ya antiguo, Bruselas, Bruselas 1897, el año creo que ha cambiado. ¿vale? Este juego que viene también en una caja pequeñita nos dice por aquí, buscando, buscando, aquí 10 años o más, 45 a 60 minutos y de 2 a 4 jugadores. Parece un juego denso para una caja tan pequeña, que por cierto pesa. ¿Y por qué pesa? Porque tenemos dentro un buen montón de cartas, 120 cartas en formato ocean, además de un tablero que tiene dos alas que se abren por los lados, es un tanto curioso, con, con números parece un tablero marcador básicamente, y unos cuantos... Eh, mipples o Zagachips, diría yo, son cuadrados planos de colores, supongo que para marcar en este, en este tablero. Pues veremos qué, qué tal ha, ha envejecido este Bruselas 1897. Tenemos aquí un juego que no es nuevo exactamente, ya tiene algún tiempo, pero no os lo había enseñado, no lo habíamos sacado, que es este de Causing's War de, de Two Tomatoes. Nos dice que es para dos jugadores, ¿vale? Es un enfrentamiento directo, 30 minutos y 12 años o más, como veis, en una cajita pequeña, con caballeros, cruzados, etc. Dentro de esta caja tenemos, bueno, por un lado, cartas, no muchas, ¿vale? Son, son poquitas cartas, veintitantas, pero son en un formato muy raro. Parece un formato Dixit como recortado. No tenemos fundas para, para ellas. Viene un tablero con el mapa de Inglaterra y tenemos chips de colores, blanco, rojo, un par de ellos azules y uno negro. Y también seis curiosos dados que son de madera, tres blancos, tres rojos, que son bastante pequeñitos, muy ligeros, no pesan. En un juego, como veis, muy, muy comedido en tamaño y que nos enfrentará a dos jugadores, veremos lo que nos aporta. Y terminamos las novedades con dos cajas. Son dos juegos independientes, diferentes, se venden por separado, pero son tan pequeñitos y tienen tan poquita cosa que os los saco juntos, ¿vale? Kawaii por un lado y Misty por el otro. Kawaii, un juego de lados, nos dice aquí, de 6 a 99 años, de 3 a 5 jugadores y 15 minutitos. Y este juego contiene únicamente 65 cartas, ¿vale? Sin más, 65 cartas en un formato un poco raro, un poco, bueno, estirado, digamos, alargado y pequeñito. No tenemos fundas para ellas. Además de unos cuantos corazones de Mipel de madera muy chulos, muy bonitos. Y el otro, Misty, también pequeñito, nos dice por aquí de 2 a 4 jugadores, 6 a 99 años y 20 minutitos, y tiene nada más que 54 cartas en este mismo formato raro alargado, con distintos dibujos o iconos de monstruos y de cosas. Bueno, veremos tanto uno como otro, por supuesto, por separado durante esta semana, qué nos aportan. Hasta aquí las novedades, no tenemos más novedades esta semana, vamos a ver lo que hemos podido probar esta pasada semana. Bueno, pues aquí está lo que hemos podido probar esta semana. Repito, sé que hay cosas que nos faltan. Nos falta ese Nemesis, nos falta el Carnaval de los Monstruos y alguna cosilla más. Espero que la próxima semana podamos verlo. Os doy mi opinión de esto, luego hago una pequeña reflexión. Voy a empezar por aquí. Andú, undo, undo, los tejedores del destino. Este acercamiento al juego de experiencia de Maskyoka no está mal. Quiero decir, es algo novedoso. Realmente el juego eh, iba a decir que engaña, no es que engañe. No lo digo en términos negativos ni mucho menos. ¿eh? Pero al leer de qué va nos da la impresión de que estamos ante una especie de Time Stories. Solo... En plan ambiental. Luego, no. Así que nos puede dar la impresión de que estamos ante una especie de escape room como los Exit, pero tampoco. Estamos ante un juego de deducción, más parecido quizá a un Sherlock Holmes detective asesor, pero de experiencia. Bueno, Sherlock también es de experiencia, una vez que sabéis el caso ya no lo rejugáis, al menos en un tiempo. Y que nos plantea ese movimiento en el espacio y en el tiempo que siempre nos llama tanto a los que nos gusta la ciencia ficción. No está mal, pero le achaco lo mismo que le puedo achacar a Sherlock, y es que no hay pistas lapidarias, así que es muy fácil, muy factible que eh, tengáis una teoría y que no sea la correcta y que cuando resolváis la aventura pues no hayáis conseguido eh, unos, una puntuación buena. Bueno, no pasaría nada si pudiésemos volver a, volver a intentarlo, pero claro, cuando ya sabemos cómo va pues no es quizá lo más óptimo. Así que... Mi sugerencia con este juego que no está nada mal es que si termináis no leáis la solución, sino que si termináis con una mala puntuación intentáis volver a jugar. Es verdad que ya partís de la base de que ya sabéis algunas cosas y no cometeréis los mismos errores, pero bueno. Por lo menos sí que nos permitirá un poco de rejugabilidad. Aún así, estamos ante un juego de experiencia, de, de uso único, por así decir. No se rompe nada, ni nada, podéis prestarlo, podéis venderlo, o podéis volver a jugarlo al cabo de un tiempo que no os acordaréis seguro si sois como yo. A mí me ha parecido muy interesante, sobre todo por su, digamos, originalidad en cuanto a cómo plantear las hipótesis y demás. Pero sí me ha parecido también complejo, complicado, difícil, digamos, de, de poder especular. Pero bueno, a mí me ha, me ha gustado este y además tenemos tres cajas y una cuarta mínimo ya está planificada. Y el libro-juego de Magic at the poquito poquito que deciros de él, uno, uno más, no lo he terminado, las cosas como son, pero bueno, al final es una historia más, con un corte bastante juvenil, con unos dibujos así muy estilo japonés, no sé muy bien cómo se llama, ¿vale? Porque no no es lo mío, pero a mí, a mí personalmente es algo que me recuerda. Y bueno, nada diferenciador, sigue siendo el único diferente aquel del oeste, que era casi un euro, este pues es un poco más de lo mismo, pero con otra aventura, con lo cual si os gustan los libros-juegos estos o los cómic juegos os irá muy bien. Y ahí tengo eh, un representante de los tres nuevos Timeline. Timeline es un juego que me gusta mucho, lo conozco desde hace muchos años. Siempre meto la pata en lo mismo, lo habéis comentado en el vídeo conociendo, y es que cuando se falla una carta se descarta, no se coloca. Y yo siempre juego colocándola, que hace el juego más difícil porque amplía la línea de tiempo. Es una de estas reglas caseras, lo he dicho alguna vez, que se te meten en la cabeza y ahí se quedan. Pero bueno, oficialmente nunca está más leerse el manual. Pues eh, la carta fallada se descarta. Timeline funciona muy bien, funciona con todos los públicos, es un juego que gusta a todo el mundo y, y la verdad es que se echaba de menos. Está bien que lo hayan reeditado. El problema es que ahora trae la mitad de cartas, 55 en vez de 110. Y eso, pues bueno, nos deja un sabor agridulce, ¿no? Es verdad que ahora es más pequeñito, más contenido, en precio por ahí va, ha bajado muy poquito, pero sí que trae la mitad de componentes. Es cierto que. Podéis mezclarlo con otras cajas, pero bueno, que si ya tenían todo listo con el doble de cartas, podían haberlo sacado así. El cambio de diseño es lo de menos, la lata está redonda, es un poquito más fácil de transportar, pero un poquito más difícil de colocar en una estantería porque es redonda, pero vaya. El juego en sí, eh, recomendadísimo Timeline, creo que es un, uno de estos fillers eh, que se puede jugar con todo el mundo y que funciona siempre, que podéis llevarlo a cualquier lado y que es muy, muy, muy interesante. Ya el tema de la reedición es otra historia. Y por este lado, otros dos familiares o infantiles divertidos, Funky Pollo, realmente es un Happy Salmon con otras cartas y muy pensado para mezclarlo. Si os va uno os va otro, a los peques les gustará muchísimo ese estilo de juegos. Y Monster Match es un juego que realmente ya tiene algo de tiempo y que nos plantea esta habilidad, esta rapidez de buscar al monstruo. También está pensado para peques, aunque los adultos podáis jugar. Por supuesto, cualquiera de estos dos no vais a estar una tarde entera jugando. Así como Timeline sí que tiene un corte más adulto, tampoco creo que vayamos a estar una tarde entera. Pero sí queda para varias partidas. Estos, solo con adultos, pues obviamente será pues, para probar, echar una risa y ya está. Pero con peques o en plan familiar sí que funcionarán muy bien los, los dos. Y ya me voy a la fila de abajo, que tenemos juegos bastante más densos. Bueno, hay alguno por aquí que no, pero. Brass, a ver, Brass. ¿Qué decir de Brass? Un juego que tenía tantísimo hype y que ha salido en dos versiones: Birmingham Brim y, y Lancashire. Tengo aquí Birmingham como representante, igual que tenía un solo timeline. Pero realmente los juegos son muy muy parecidos, muy iguales. Es el típico juego de gestión muy de Martin Wallace. Hay, tiene muchas reminiscencias para mí a Australia, sin monstruos, pero lo de las, la red que hay que ir extendiendo, ir construyendo y demás. Es una gestión de recursos bastante pura, donde tenemos que ir construyendo un poco nuestro imperio en los sitios que podamos en dos eras. El juego está muy bien, me parece un poco oscuro en cuanto a su. estética. No oscuro de terrorífico, sino oscuro, literal. Pero, pero bueno, que... Sus mecánicas funcionan, funcionan bien. Si os gustan los euros, algo complejillos, que además tiene algunas variantes, este brazos os irá bien. No llega al nivel de un Kanban, pero sí que es un, un euro de los que hay que pensar y creo que funciona muy bien. La verdad es que Martin Wallace me suele gustar con los juegos que hace. Decir sobre Brass, porque la pregunta típica que tendréis es: ¿bueno, ¿y cuál me compro? ¿Birmingham, Lancashire? Los dos. Sinceramente, si os gusta mucho Brass, compraos los dos. Pero son juegos muy iguales, ¿vale? Casi diría que es como tener un juego y su expansión, porque estáis jugando a lo mismo, lo que pasa es que cambian algunas cosillas. Lo principal, aquí tenemos comerciantes y cerveza, y en el otro lado tenemos puertos, en el tenemos puertos, pero el juego es básicamente el mismo. Entre los dos, es verdad que Birmingham ha tenido muchísimo más boom, se ha vendido mucho más, la gente preguntaba más por Birmingham que por Lancashire. Yo no veo el porqué, me parecen similares y no podría deciros cuál es mejor de los dos, porque realmente la parte igual es igual y la parte diferente es muy interesante en ambos casos. Así que cogeos el que más rabia os dé. Y si os gusta mucho, pero solo si os gusta mucho, coger los dos. Digo solo si os gusta mucho, porque si no, sí que tendréis esa sensación de me he comprado el mismo juego dos veces. ¿vale? Si solo queréis un euro, durillo, pero un euro para tener, para sacar de vez en cuando, con un solo brazo os va bien. Y repito, ¿cuál de los dos? El que más rabia os dé. Yo no sabría, no sería capaz, en serio, os lo digo con el corazón en la mano, de decantarme por uno o por otro. Me parecen igual de buenos porque me parecen demasiado iguales. Así que, el que más rabia os dé. Race to Nobility, un juego muy curioso, este futuro de los cinco reinos, un juego de, de dados que, bueno, ya, ya veis ahí en la, en la portada que tiene un toque así desenfadado. Recuerda a otros de dados que, que hemos visto y al final es colocar los dados como si fuesen trabajadores en sitios concretos mientras podamos para expandir el, el reino. No funciona mal, es un juego divertido y escala bien. Para mí el único problema es lo típico de esto, y eso sabéis que es gusto personal, que es la interacción que hay entre jugadores, no directa, pero sí pisando sitios a los que queremos ir. Al final, en este estilo de euros, eh, en los que ser el jugador inicial es importante, porque es el primero en colocar, pues eh, a mí me tiran un poquito para atrás. Pero reconozco que Race to Mobility no funciona nada mal si os va, si os va ese estilo. Si, si eso lo aceptáis sin problema, que de hecho la mayor parte de los juegos de este estilo les pasa eso, pues os irá, os irá muy bien. Y escala muy bien, el modo solitario tampoco está mal. Quizá para mí lo más feo es el 6 jugadores, que tienen, varía un poco y el juego se puede hacer un poco largo de más, ¿vale? Pero hasta 5 va, va muy bien. Así que, bueno, y su, y su estética es, como digo, muy, muy simpática, no sé, me, me, me entra por la vista bastante. Así que he recomendado también este Rise to Nobility, del que nos falta ver su expansión, que la veremos. ahí abajo tenemos Tres Deseos, un juego que lo probamos en las en leyes las y la verdad es que funciona bastante bien allí. Es un juego que evoca un poco a Dixit, a Mysterium... Simplemente por el tema de la evocación de cartas, ¿vale? Pero que en el que tenemos que ver si conocemos a nuestros amigos. Y digo que evoco un poco a Bixit porque al final todos pondremos una, una carta, pero no tenemos que centrarnos en qué nos evoca la carta, sino en eh, a, a mi amigo que está jugando que le gusta más. Al final es el típico juego, eso, de conocer a nuestros, a nuestros amigos y en el que tendremos que ser totalmente honestos. No funciona mal. Es muy sencillito en su planteamiento y los, a los peques les, les gusta también esto de los deseos porque además se imaginan ahí el, el deseo en cuestión y tiene, tiene bastante gracia. Sencillito de sacar y juego honesto que nos da lo que promete sin más. Y casi lo mismo con Pizza Express que tengo aquí. Eh, es un compendio de seis juegos en uno pero que nos da para inventarnos el nuestro si queremos con unos componentes sencillitos y de calidad. Y realmente los seis juegos que trae son muy muy sencillos, muy rápidos de jugar y si queréis un filler... Muy filler, eso sí, son juegos muy muy rápidos, ¿vale? Y queréis un filler muy filler para sacar de vez en cuando, pero que tenga variedad. Este Pizza Express, eh, pizza express os, funcionará, os funcionará bien, pero tampoco le podéis pedir más de lo que es, ¿vale? No es un juego de gestión, de restaurantes, ni de nada, no, no. Es un juego muy sencillito de 10 o 15 minutos donde muchas veces importa la habilidad o la rapidez, especie como de en algunos casos como puede ser pues doble que, nos, que tiene varios jueguecillos pues lo mismo con este pizza express que su estética también es muy chula es quizá de lo que más llama la atención la estética que tiene desde la caja que parece una típica caja de pizza hasta los componentes que están están bastante bien y para terminar este trío de, de juegos así más ligeritos y que podéis sacar a todo el mundo tenemos este combo color quizá más orientado para peques Aquí hay que hacer una diferenciación, ¿vale? Los pequeños se lo pasarán muy bien con Combo Color, intentarán conseguir los puntos. Los adultos jugaremos de otra manera, donde iremos a optimizar mucho más qué opciones cogemos para pues, optimizar puntos. Pero sí que te debo decir que a mí me ha decepcionado un poco porque el hecho de que puedas pintar cualquier zona adyacente a cualquier jugador hace que al final sea un reparto muy tuyo mío, tuyo mío, tuyo mío. Es decir, vamos primero a por las mejores y luego quedan las peores. Me hubiera gustado más quizás que como color solo nos permitiese pintar las adyacentes a los nuestros, para ir como expandiendo nuestro territorio. Y eso nos haría darle más vueltas al coco. Y oye, como regla opcional ahí lo dejo. Pero eh, en general, aunque creo que para pequeños sí va bien, para adultos me parece que hay otras opciones un poco mejores de este estilo, que además son familiares, eh, como, como el, vamos, el clásico este de los dibujos, de, bueno, no, nunca me acuerdo, LunyQuest, que, que es para, para dibujar caminos, me parece un poco más se sudo que esté con color. Así que este sí que lo dejaría solo en el ámbito más infantil. Desde luego mucho más que Pizza expreso, Tres Deseos, y con los peques sí que, sí que irá bien. Y por último, Nantinargy, un juego también de Martin Wallace, que... Eh... Es como mucho más sencillo. Recuerda su clásico mundo disco, y al final es simplemente ir jugando cartas. Es uno de estos juegos que puede engañar un poco, porque parece muy complejo viendo los componentes. El manual no es muy gordo, pero bueno, viendo los componentes y el manual puede engañar, puede parecer un juego complejo. Y luego, luego realmente es un juego muy sencillito. Es ir jugando cartas, realizar unas acciones muy pequeñitas, de hecho, la mayor parte de la carta es una ilustración que no hace falta. E ir expandiendo el terreno para ir conquistando las mejores zonas y consiguiendo pues, nuestro objetivo. Su punto más fuerte es precisamente que cada jugador gana de una manera completamente distinta. No sabemos quién es quién, no sabemos qué necesitan para ganar y habrá que estar muy atentos a qué hacen los rivales para saber por dónde van y no darles la victoria por error o por, o por omisión, digamos. No está mal, pero quizá. El, y es bonito en la mesa con el despliegue plástico que tiene, pero quizá pueda, pueda dar esa sensación de que el juego da mucho más, de que es un juego más profundo cuando realmente no lo es, es un juego ligerito. Vale, bueno, pues esto es lo que hemos probado esta semana, y antes de terminar, quería hacer una pequeña reflexión, porque eh, últimamente he visto comentarios que hablan sobre la objetividad o subjetividad de las opiniones, en general, eh, de, de cualquier. de cualquier vídeo de juegos de mesa. Yo quiero dar mi, mi opinión simplemente, para bueno, para dejarla ahí sobre la mesa, y, y me enfocaré en dos puntos. Por un lado, eh, el tema de los vídeos de conociendo que algunos habéis dicho, que si no opino o que a veces parece que la opinión es positiva. No, no, un vídeo de conociendo es totalmente neutro, totalmente objetivo y no tiene carga emotiva ni negativa. Es verdad que no critico ningún juego ahí, ni positiva. Tampoco digo que el juego es maravilloso. ¿Por qué? Porque no es el objetivo de un conociendo. El conociendo su objetivo simplemente es conocer el juego, saber si encaja. Intenta ser una biblioteca que todo el mundo que quiera ver un juego, el que sea, sea de mi estilo o no, cualquiera, pueda ver cómo funciona. Y tampoco es un tutorial, no evita leerse las instrucciones, salvo juegos quizá muy pequeñitos. Solo es para que se conozca de qué va, y en plan, ah, pues me llama este juego, voy a ver más sobre él, voy a buscarme las instrucciones, o voy a probarlo. Sabéis que podéis venir a las tiendas a probarlo. Eh, pero no lleva ninguna carga. Y como digo, tampoco sustituye el, al manual porque lo principal es que el vídeo sea corto. 10 minutos, 15 si el juego es muy, muy profundo, pero no, nada más. Entonces muchas veces hay reglas, muchas veces decís, no has dicho esto, no has dicho aquello, es cierto, porque no es el objetivo. Solo pretendo dar una pincelada para que sepáis de qué va por lo menos. Para, es un primer acercamiento. Y por supuesto, como digo, totalmente neutro. No veréis que me incline ni por un lado ni por el otro. En cambio, esto, esto que acabo de hacer, esta opinión, sí que es subjetiva. Y aquí sí que se ha hablado, en general, no, no digo a mí particularmente, sino en general, sobre si somos objetivos o subjetivos con esto. Primero, una opinión siempre es subjetiva, absolutamente. Segundo, siempre están condicionadas por nuestros gustos. Muchos conocéis mis gustos y sabéis, por ejemplo, que no me gusta la rivalidad en absoluto, no me gusta eh, la interacción en absoluto, y me gustan los juegos narrativos, los juegos con mucho plástico, etc. Pero. Eh, respecto a esos comentarios que se salen a veces de que, de que muchos reseñadores son o somos unos vendidos y tal, eh, después de más de 2.000 juegos que han pasado por mis manos, me he dado cuenta de que yo no soy nadie para decir que un juego es malo. No tiene que ver con que nadie se enfade ni nada parecido. Eh, somos libres de dar nuestra opinión porque la opinión es precisamente subjetiva. Y soy el primero que digo cuando un juego no me gusta, no me gusta. Pero... No me atrevería a decir que un juego es malo, porque si un juego ha salido al mercado, ha pasado por pruebas, ha llegado a una editorial, la editorial ha decidido sacarlo y se ha vendido, aunque sea poco, pero se ha vendido, malo no puede ser. Ese es mi planteamiento inicial. Que no me guste, es una opción, que me parezca horroroso, es una opción válida, es una opinión, pero malo. No me atrevería, no, de verdad, no soy nadie para decir que un juego es malo. Y respecto a si me gusta o no, bueno, cada uno tiene sus gustos, yo soy bastante facilón, me suelen gustar muchas cosas, pero intento... Que aquellos juegos que no me gustan, por lo menos que los probéis. Porque que a mí no me guste no quiere decir que el juego sea malo. Os voy a poner un ejemplo muy claro y además diciendo nombres, ¿vale? Juegos como Virus, juegos como Doble, juegos como, como Hombres y Lobo de Castro Negro, fijaos que tres he ¿eh? seleccionado, a mí no me gustan. No me gustan. Son malos juegos, por favor. De hecho, las cifras dicen que no, son los juegos más vendidos y que llevan más tiempo ahí vendiéndose y vendiéndose. Eso quiere decir que los juegos son buenos. Pero a mí no me gustan. ¿Vale? Ya está. Entonces, perfectamente puedo deciros, a mí este juego no, no es mi estilo, pero jamás diré que es malo, porque si se vende, ¿cómo va a ser malo? Así que, bueno, solo quería dejar esa pincelada de que mmm, el tema de las, de las opiniones son opiniones. nadie A mí, y ahora hablo por mí, nadie me corta la opinión. Es verdad que a mí me suele gustar casi de todo. Pero eh, no me atrevo a decir que un juego es malo. Sí puedo decir que no me gusta, pero nada más. Y un último comentario, porque a raíz de esto ha salido esta semana, por ejemplo, una cosa que no tenemos aquí, que es la nueva campaña de Arkham LCG. Que comentabais que nadie comenta que tiene muchas ratas. Sinceramente, yo no lo sé. Acaba de llegar. Fijaos todo lo que hay. No he probado esa campaña, no la he jugado. Entonces no puedo saber si tiene ratas. Si las tiene, soy el primero en decirlas. Lo dije con Fantasy, Warhammer Fantasy Roleplay, un un libro que tenía ratas. No pasa nada. Que luego la respuesta de, por parte de la editorial sea mejor o peor. Haya ellos. Pero, pero no pasa nada por decir que un juego tiene ratas. Ahora, si no lo decimos, yo al menos hablo por mí. ¿eh? Si no lo digo es porque no lo sé, porque lo desconozco. Que tiene ratas, pues muy mal. Estaría bien que las corrigieran. Que no las van a corregir. ¿Qué queréis que os diga? Yo personalmente y a título personal con lo que me gusta Arkham LCG, pues me como las erratas. ¿Qué le voy a hacer? Pero, pero bueno, entiendo que haya gente que se moleste, por supuesto, y que, y que no le guste eso. Pero vaya, que si no se comenta es... Porque no lo sé, desde luego. Bueno, pues nada más después de esta paliza. Vamos a ver lo que se va esta semana. Bueno, pues después de esta reflexión, aquí los juegos que abandonan nuestra compañía esta semana y que tendréis disponibles en unos días, sellados. Y en perfecto estado tenemos por un lado el Creative Game Kit para hacer los protos, Mandala, este juego para dos jugadores con ese tapete de lino tan chulo, Layers, a ver si sois capaces de montar las etiquetas, las capas más bien, en el orden correcto, rápido, Real, creedme que realmente es más complicado de lo que parece. Dinosaur Island, este juego del parque temático de dinosaurios, Los Inseparables Armisticio, esta edición como de coleccionista con campaña, 5211, juego de baza rápido, y por último Globe Twister, este juego puzzle para montar bueno, un poco todo. Pues nada más esta semana. La próxima semana no tendremos programa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estaremos en el Festival de Juegos de Córdoba. Si estáis por Córdoba, pasaos a saludar, por supuesto. Será un honor poneros cara o estrecharos la mano a los que ya os conocemos. Estaremos por allí durante todo el fin de semana, así que no tendremos vídeo el sábado. Sí que veremos durante esta semana lo que teníamos pendiente, que aunque queda alguna cosa, como os he dicho, de la semana anterior más todas las novedades, que son poquitas de esta semana, y se nos juntarán las próximas novedades con la siguiente semana. Pero bueno, eh, como todavía no estamos en Navidad 100%, en campaña Navidad 100%, confío en que haya hueco para poder verlas todas. Pues nada más, que tengáis buena semana.